ahí 7 minutitos sobre las 4 de la tarde, estábamos para quienes nos estuvieran viendo antes de, de comenzar a hablar quien quién les saluda, Narciso Ramos en el video streaming, estábamos eh, regulando volumen de auriculares que estaban un pelín altos y le decía yo a nuestro técnico, a Francisco rica que bajara un poquito el retorno de los auriculares bueno, pues comenzamos fútbol Tenerife Norte más aquí en ICODEN Radio como cada lunes, hablando, como no, de los equipos de, del norte de nuestra isla tinerfeña, que es lo que nos ocupa en el, en el fútbol regional, en la categoría preferente, en primera categoría, en segunda, el fútbol femenino, y también el representante que tiene este norte nuestro. A través del Santa Úrsula en la tercera en la tercera red. Saludamos. Hoy estamos solitos. Quien voy a saludar ahora mismo y yo. No nos acompañan en esta ocasión. No puede ser por motivos de trabajo. Alfredo León. Y por motivos personales. En esta semana no ha podido estar con nosotros. Adolfo Hernández Fito. Pero sí está. Juan León. Juanillo. Al que saludamos. Juanillo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nocísio. Buenas tardes también a todos los oyentes de de Delta Radio y de este programa de Deportes del Norte. Eh, qué frío. Bastante. Qué frío. Ya es época de esto, ¿no? Ya tocaba, ya tocaba. La verdad es que, bueno, no, no, no es cuestión de quejarse, ¿no verdad? Eh, ni mucho menos, porque frío es la época, como bien tú señalas. También el, el, el tema de la lluvia es bienvenida. Eh, no ha llovido mucho, dicho sea de paso. Algo sí, pero tampoco es esa cosa y es lo que toca así que tampoco es cuestión de quejarse sobre todo cuando están por, por esos por otros lares como están con un frío que ahí sí que pela no frío lluvia nieve hay temporales sobre todo en la mitad norte de, del país que está afectando a muchas a muchas zonas y que eso a veces hace la vida un poco más complicada no aquí tenemos frío afortunadamente porque eh, llovió la semana pasada y, y eso eh, es beneficioso para todos, evidentemente. Cuando llueve debemos estar siempre contentos, satisfechos y felices porque eso eh, es vida. Re -repercute, es vida, es vida. repercute en la vida, claro, evidentemente. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece, Juanillo, eh, resaltando al único representante canario en la segunda ref, en el en concreto el grupo 5, eh, cuando en otras ocasiones, y lo decíamos antes de comenzar el programa, ha habido hasta 3, 4 y hasta 5 equipos. Canarios de las dos provincias en, en lo que antiguamente era la Segunda División B, hoy dividida en dos en dos categorías, primera ref, segunda ref y hasta la tercera ref, que es la antigua tercera división. Pero en esta ocasión, en esta temporada, solamente un equipo que nos representa, que es el, el, el Atlético Paso de la isla vecina de La Palma, que conseguía un meritorio empate aún jugando en La Palma, en casa, pero lo hacía ante el Melilla, que es el líder de la competición, 1-1. Eh, un Melilla además que, eh, que bueno que se mantiene firme en la primera plaza con 38 puntos seguido del Atlético de Madrid B con 35 con lo cual el empate conseguido por el Atlético paso que tiene sus 22 puntitos y está eso sí a, a tan solo pues tres puntos del descenso eh, no deja de ser significativo y tú lo decías antes de comenzar el programa un equipo, el Atlético Paso, que en los últimos partidos está en una racha ascendente, ¿no, Juanillo? Así es, así suele... Fíjate, perdona, sí. perdona, que en la progresión que nos marca la web de fútboltenerife.com, en la progresión de las últimas cinco jornadas, el Atlético Paso es tercero. Curioso, sí, ¿eh? Sí, Mercedes, porque es que en las últimas cinco jornadas no ha perdido, ha tenido tres empates y dos victorias y después que hubo un cambio de entrenador con la llegada de este nuevo entrenador Marlo Sanlúcar creo que es de, de Andalucía siempre se, se ha movido por, el, por el, la comunidad andaluza sobre, sobre todo pues le ha dado un cambio nuevo al, al equipo ahora se está hablando de otra, de otra de otra forma de jugar de otra de otra motivación de otra de otra intensidad y ahí está el ético paso caminando poco a poco intentando escaparse de esa zona de descenso ya está fuera de, de, de los puestos de descenso eh, aunque todavía tiene que trabajar muchísimo para alejarse definitivamente de esos eh, cinco o seis posiblemente descensos que se puedan producir en la final de temporada. Uh -huh. Pues sí, eh, bueno, de los cinco partidos últimos no ha perdido ninguno, ha ganado dos y ha empatado tres, nueve puntos en los últimos, de quince posibles, nueve, está muy bien. Está estupendo, y también tenemos que hablar de que tuvo cierto protagonismo un jugador de, de aquí, de Ico de los Vinos, que juega allí en el... Ah, sí? En el, ¿Quién? En el, quién? Sí, Guti. Ah, está jugando en el Atlético Paso. Estuvo muchos años en el Licodense, este chico, ¿no? Bueno, que ya bueno, es veterano. Eh, eh, no, 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 no. No es el que yo... Estamos hablando de otro Guti. Tú hablas de Guti... Pero de había un Guti en el Licodense, sí, recuerdo. sí, estuvo, ¿no? estuvo eh. muchos años, ¿eh? Pero no, no es este. No, no, ya este, se lleva años retirado. Este otro chico que salió, fue de aquí de la base con 16, 17 años al Tenerife, a la base del Tenerife. Estuvo allí tres años creo y después ya ha estado ha estado jugando en tercera división con muchos equipos como el Santa Urso, el Alejo, la Laguna, el, 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 el Vera, el Marino, el Wimar y la temporada anterior regaló en el Atlético Paso y consiguió el ascenso a segunda a segunda ref y este año pues está teniendo bastante participación y en esta, en esta ocasión en este partido contra el contra el eh, Melilla. Eh, fue el autor del. No, digamos que no fue el autor del gol, porque su disparo eh, fue rechazado por un defensa y se introdujo en la portería del Melilla. Pero bueno, tiene, tiene mucho que ver también en, en, esa, en ese empate, por lo menos eh, que obtuvo su equipo frente a este primer clasificado del Melilla, que parecía que iba a ser un equipo. Eh, desde el principio, que iba a ser uno de los aspirantes, por todo lo que hemos oído. Y demostró que es un equipo fuerte y y difícil de superar uh -huh. bueno eh, me indican que no está entrando sonido en el streaming de vídeo por supuesto sí en la frecuencia modulada claro en los dos diales de frecuencia modulada no verdad Basta Rica y en la emisión online de la radio pero en el streaming de vídeo no está entrando sonido eh, si te parece le parece a, a, a nuestro técnico hacemos una pequeña pausa publicitaria eh, Paco y lo intentamos arreglar o, o cortamos el streaming y seguimos en la FM normal. Hacemos una pequeña pausa de publicidad. La hacemos. Bueno, pues nos vamos a publicidad para ver si resolvemos ese problema del sonido en el streaming de vídeo, que no por supuesto en... En la frecuencia modulada y en la radio online, que es lo que verdaderamente es fundamental, que entre, ¿no verdad, eh, Juanillo? Sí, claro. Que entre claro. El sonido en la FM, porque si no, no habría radio, ¿no? Claro, <laughs> esto está claro. Claramente. Eh, bueno, parece que en el streaming de vídeo nos están viendo, pero eh, estamos mudos. Eh, eh, pasaba esto la semana pasada, en este programa también, casualmente, eh, que no hubo sonido en el streaming de vídeo en los primeros 10 minutos, y al final resolvimos cuando acabó el programa. Borrar el directo del streaming de vídeo y como queda grabado en, en, en los ordenadores directos de aquí lo subimos después a, a YouTube, o sea que ya lo que se ve lo que se ve en YouTube sí tiene sonido, pero bueno son esas cositas técnicas que ocurren a veces con, con el directo. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar publicidad y luego ya abordaremos de, de, de lleno la, la, la tercera división, la tercera ref, el grupo 2 el grupo canario donde también hay solamente en cuanto al norte por supuesto todos los equipos son canarios pero en cuanto a fútbol a representativos del norte de nuestra isla solamente está el Santa Úrsula que conseguía un buen resultado también cero dos ante el Ibarra escuchamos publicidad volvemos Estás escuchando ICODEN DAUTE Radio. Sintonízanos en la FM 91.4 y en la FM 92.8 en cualquiera de los 15 municipios de las comarcas de DAUTE, Isla Baja, ICODEN, Valle de la Orotava y Acentejo. Domingos feriados, cada domingo en la Plaza de Lorenzo Cáceres de ICOD de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Tu feria al aire libre. No te lo pierdas y si ven cada domingo. Domingos feriados, ICOD, Ciudad del Drago. El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, seguro que tu hija no bebe. ¿Verdad? Menores sin alcohol. Educar. Informar. Prevenir. Gobierno de España. Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más. Mejor. Siempre. Cabildo Insular de Tenerife y Ecoembes. El pescado fresco es nutritivo, sano y delicioso. En casa o en el restaurante, consume pescado kilómetro cero. Pescado en nuestro mar por nuestros pescadores. Rechaza la pesca furtiva. Busca la etiqueta pesca artesanal, que garantiza que se trata de pescado kilómetro cero, su calidad y la procedencia local. Pesca artesanal, pescado de Tenerife, cabildo de Tenerife. Hola, soy un tomate y soy canario. Como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa. Qué buenos somos los quesos canarios. No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa. Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. Ica, Gobierno de Canarias. Un hombre tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora. Una mujer tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora. Si somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Fondo Social Europeo. Gobierno de España. Soy la sostenibilidad. Además de cuidar el planeta, también defiendo la igualdad social y la economía local. Pero no puedo hacerlo sin ti. Contamos contigo para escribir un futuro mejor. Porque tú también eres la sostenibilidad. Conoce la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias. Está contagiada. Está contagiado. Se han contagiado. De solidaridad. Porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. No son números, son vidas. Ayúdanos, colabora con Malos Unidas. Olvídate del reloj. En esta isla no hay plazo, sino momentos. Un cielo azul sin límites, donde el mar es puerta y no barrera, que guía tus pasos a lugares recónditos. Haz las maletas. La isla quiere que vuelva. Fuerteventura, abierto todo el año. Por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en por todosmiscompañeros.es o llama al 900-907-455. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. En las Islas Canarias, entre el mar y el mar. Existe un ser milenario que vive aún entre nosotros. Posiblemente el ser más longevo del planeta. El drago milenario de Icot de los Vinos en Tenerife. Conoce todas las caras del drago. Conecta con la madre naturaleza. Enciende tu interior. Riega tus emociones. Renuévate con el aire del Parque Natural del Drago. Explora experiencias sostenibles. Comparte tu momento vital. Sé feliz en el Parque Natural del Drago. Rigor informativo, compromiso social, pensamiento crítico, respeto personal, cercanía y naturalidad son algunos de los principios fundamentales que marcan la diferencia en la programación radiofónica de una emisora generalista. En Icodendaute Radio, en nuestro ámbito comarcal del norte de Tenerife, protegemos esos principios desde nuestra primera emisión, en octubre del año 2006. Bueno, pues eh, cuando faltan cinco minutos para las cinco, de nuevo con ustedes el, en el 91.4, 92.8, también en nuestra radio online y Codendaute Radio. Fútbol Tenerife Norte más, con quien les habla Narciso Ramos y con Juan León Juanillo. Los, los que nos quieran ver tendrán que esperar a, a que concluya el directo y ya nos verán después en el streaming de vídeo, tanto en YouTube como en Facebook que lo subiremos y que tuvimos que cortar la emisión en directo por un fallo en el audio del streaming de vídeo. Bueno, Juanillo, nos quedábamos hablando de la tercera ref, donde el único representante del Santa Úrsula ganaba 0-2 al, al Ibarra y que se mantiene, el único representante del norte, y que se mantiene en una muy cómoda eh, octava posición, es decir, en la mitad justa de la tabla, Juanillo. Y además no es con posibilidades de meterse en puestos de promoción porque solo está a dos puntos de Lanzarote, que es el que ocupa esa quinta posición con derecho sí. a jugar la promoción de ascenso. Por tanto, eh, hasta que este equipo gane unos cuantos partidos, es capaz de que, que pueda meterse arriba. Supongo que con los partidos de casa va a mantener la categoría fácilmente porque veamos la diferencia que hay ahora mismo de, de puntos. De, 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 entre el, el que marca esa posición de descenso, que es el Jaisa, que son 15, y los que tiene el Santa Luza son 26, pues hay 11 puntos de diferencia. Pero tendría que hacer algún, algo más que eso para poder meterse en, en los puestos de promoción. Uh -huh. Pero sí, como bien tú dices, está tan solo a, a dos puntos del, del lanzarote que marca eh, esos puestos de promoción y solo un punto por debajo de dos filiales, de, la, de las Palmas Atlético y del Tenerife B. Dos equipos que se supone que siempre deben estar luchando por el ascenso de claro. categoría porque son, son los equipos que tienen la florinata del fútbol regional y sin embargo pues no les están yendo muy, tan bien las cosas como se esperaba de ellos. Las, las Palmas Atléticos me sorprende mucho porque siempre, siempre es un equipo que está ahí metido en, en, en esa uh, parrilla de salida para lograr el, el ascenso de categoría y lo mismo del Tenerife B también que se supone que, que debe tener jugadores... Mm, de calidad y, y, y suficientemente contrastado para, para estar también luchando por esa por esos puestos de ascenso, pero bueno, parece que las cosas no están rodando muy bien y que hay que esperar a otra nueva ocasión. Bueno, en la regional preferente, en el Grupo 1, en el Grupo del Norte, eh, estos fueron los resultados de este fin de semana, Florida 0, Orotava 1, uno. Matanza 1, uno. Tenisca 1, uno. Fuencaliente 2, dos. Sausal 2, Elcano 2, Juventud Laguna 4, Buenavista 0, Unión Deportiva y Codense 4, Huancha 1, Atlético Victoria, que es el líder 2, Unión Tejina 0, Vera 1, Unión Deportiva Tacoronte 1, Llanos de Aridane 1, y Puerto Cruz 0, Atlético Tacoronte 0. Una clasificación que sigue comandando cómodamente el Atlético Victoria con 46 puntos, seguido del Atlético Tacoronte con 42, el Vera con 39 y el Sausal con 38. Son los que están en los puestos nobles, ya en la quinta plaza con 36 puntos el Tenisca, en la sexta el Fuencaliente, con 34, sigue subiendo la Unión Deportiva de Icodense, con 31 puntos en la séptima plaza, el Puerto Cruz, con 31, al igual que el Icodense en la octava, y luego eh, cuatro puntos menos el Juventud Laguna, 27, Unión Deportiva Orotava, 26, los mismos que Llanos de Aridane, y dos puntos menos, con 24, en duodécima plaza, eh, el Club Deportivo Guancha empatado a puntos con el Matanza, el Unión Tejina con 22 y ya en zona de descenso a categoría a primera categoría regional ahora mismo están el Florida con 16 y muy abajo ya la Unión Deportiva Tacoronte con 6, el Cano con 6 y el Buenavista con 4 puntos. La mejor progresión en las últimas jornadas, aquí tenemos una grandísima noticia para el fútbol del noroeste, para el fútbol de Icó de los Vinos, donde están los estudios de esta radio Juanillo. Ahora mismo en esa en esas últimas cinco jornadas el licodense es líder con 13 puntos, al igual que el Atlético Victoria, empatado a puntos en la progresión de las últimas cinco jornadas. Y es que la racha del Icodense en las últimas jornadas ha sido muy buena. Y creo que lleva siete partidos sin, sin conocer la derrota. Y, y además ganando partidos con equipos que, que en principio pues podría ser eh, rivales de. de, de de, de, de esa posibilidad que en principio m, parecía que podría estar el Iconense que era luchar por, por no descender y sin embargo ahora eh, hemos visto como, lo, como el equipo ha mejorado muchísimo eh, le compite a cualquier equipo eh, de tú a tú eh, lo hemos visto aquí en el Molino cada vez que ha venido cualquier equipo incluso lo, de los de arriba el, el, el Atlético eh, perdón, el, el Atlético Tacoronte el Vera eh, el Tenisca y, y ha hecho unos partidos muy buenos. Por tanto, estamos, eh, yo estoy súper contento con el, con el equipo porque eh, una plantilla que se, se renovó prácticamente en un 80-80%, 70 80%, y eso pues siempre te da, esa te, te, te surgen esas dudas, esas, eh, esa incógnita de, no, de saber cómo va a desenvolverse el equipo. Pero lo que ha demostrado ahora mismo el equipo: si hubo titubeos al principio, ahora mismo están dando unas muestras de seguridad, de creer en lo que están haciendo. Y, y con un trabajo extraordinario de, del entrenador, porque yo no conocía a este entrenador, a Iván Gutiérrez, pero por lo que vio en el campo, es un entrenador que conecta muy bien, con, perdón, un que conecta con, bien con, con el equipo, con los jugadores, uh -huh. los tiene a todos muy metidos y, y haciendo un papel extraordinario. Posibilidades de Icodense en esa progresión de meterse, claro, es que estamos hablando que quedan todavía 15 jornadas para acabar la liga. Y posibilidades, claro que las hay, matemáticas, son, es verdad, siete puntos la diferencia con los puestos ya de promoción, que lo marca el Sausal con treinta y ocho, pero bueno, posibilidades matemáticas todas, pero posibilidades reales también de que... En las 15 jornadas, Juanillo, que quedan, el iCodense pueda estar luchando por entrar en la promoción, ¿no? O en la fase de ascenso, como se llame. Todo es posible. Todo es posible porque cuando un equipo entra en esa dinámica de, de trabajo, de, 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 de resultados, cuando hay esa motivación, pues eh, siempre... Además, tengo tengo entendido que ahora mismo dentro del grupo hay un hay un, hay una, una relación de, de... Se ha hecho un grupo de, de, de chicos jóvenes de, de, de al margen incluso de de los entrenamientos, pues se, uh -huh. se, se ven a menudo, se hacen sus comidas con el grupo técnico y eso pues es una manera importante de hacer grupo y eso se refleja luego en, en los partidos. Lo de llegar arriba, pues no sabemos, porque la, las competiciones sabes como son, igual tienes una racha buena y, y estás arriba, pero después tienes una racha que no es tan buena y, y, y te vienes un poquito abajo. Pero yo lo veo difícil, yo lo veo difícil porque hay cuatro o cinco equipos ahí que son, están fuertes, Victoria, Tacoronte, Atlético Tacoronte, perdón. El Vera, Sausal, Tenisca, el Fuencaliente incluso. Y, y a partir de ahí, pues, está el resto de equipos, ¿no? Pero bueno, todo es posible. Yo, a mí me gustaría que este equipo siguiera trabajando de la forma que está trabajando, que se mantuviera con esa, con esa dinámica y que, de cara al futuro, a próximos, a próximos años de Nidero, es que, se, que se mantenga ese, ese bloque que hay ahora mismo. Si es posible, luego aportarle algo, algo que mejore lo que se está haciendo ahora mismo. Y, y entonces... Podemos hablar de que se puede aspirar a algún objetivo mayor, pero en principio creo que hay que ir con calma, tener los pies en el suelo. Y... Porque hay gente joven, fundamentalmente. Sí, sí, hay una media ahí, salvo tres o cuatro que llevaban ya un tiempo en el equipo, como Cristian, puede ser eh, Mitchell, eh, Ale, Caleta, el resto, son dos jugadores de 20, 22 años, uh -huh. la mayoría. Bueno, pues vamos a la, a la primera categoría regional, al grupo 1, el del norte, Atlético Perdoma 2, Rambla 2. Tegueste 1, Verdellada 2, Ravelo 2, Atlético Pinar 1, Tacoronte Club de Fútbol 3, Palo Blanco 0, Restinga 2, Matanza B 2, Valle Frontera 3, Cruz Santa 0 y Unión Deportiva Regalejos 3, Juventud Silense 0. Una clasificación que sigue comandando la Unión Deportiva Regalejos con 38 puntos, seguido del Atlético Restinga con 34 y en la tercera plaza el... Unión Deportiva Rambla con 32 puntos. El Portezuelo con 30. Valle Frontera con 29. Igual que Cruz Santa. Atlético Perdoma con 28. Tacoronte Club de Fútbol con 25. En la novena plaza. El Esperanza con 24. Verdellada con 23. Tegueste con 19. Atlético Pinar con 18. Juventud Silense con 18. Y ya en zona de descenso a segunda. Ravelo, Matanza, Palo Blanco. Y Palo Blanco, porque el Candelaria no, no está, está descalificado, aunque figura aquí en la clasificación con 0-0-0-0. Eh, bueno, de esta primera categoría regional, eh, sigue comandando el, el Realejo, pero sin que pueda permitirse muchos deslices ¿no? con el Atlético Restinga del Hierro, ¿no, Juanillo? Así es. Y el Rambla, una progresión sí, buena. también, también. El Realejo que aprovechó el, el, el tropiezo, me parece importante el tropiezo de Restinga, que no pudo pasar del empate en su feudo ante el, ante el Matán B un equipo que está eh, en descenso, y que decía que el Realejo aprovechó pues con esa victoria sobre la Juventud Silense, y eso le permite aumentar un poco la, la distancia de dos puntos con respecto al, a ese segundo clasificado de Restinga. Y el Rambla que poquito a poco se mete ahí está en esa posición tercera que en principio no no, no tiene derecho a, a jugar la promoción de ascenso pero hay una posibilidad de que al final ese, ese tercer puesto pueda pueda hacerle hacerle meterse en, en esa y lo marcan en, esa aquí en azul ¿por qué por por esa posibilidad que es, es que depende de, del creo que hay que uno, uno de los uno o dos de los mejores terceros de, de, de la categoría ah ya. creo creo que es el, el, el mejor de los, de los dos grupos creo que ya eh, y luego creo que creo que también se enfrentaría al, al primero de, del grupo del hierro o algo así o, no, sé, uh -huh. no, no recuerdo exactamente o de la palma no no, no recuerdo exactamente cómo es bueno eh, nos vamos a, a la segunda categoría también en lo que afecta a equipos de del, del norte, en la, en la segunda categoría, en lo que sería el, el grupo 1, estos fueron los resultados. Sporting San José 4, Unión Deportiva Hidalgo 0, Unión Deportiva Tanque 1, Gara 2, Unión Tejina B 3, Guancha B 2, Puerto Cruz B 2, Santa Úrsula B 2, Icodense B 0, Tegueste B 1, Valleguerra 2, Padre Anchieta 0. Y San Jerónimo 2, 11 Pirata 0. Clasificación que sigue comandando el Valle Guerra, pero a un solo punto está el Sporting San José con 33. Y en la tercera plaza el Gara con 31. En la en la parte baja, lamentablemente, tenemos a un equipo de. de bueno, dos equipos de la zona noroeste, eh, que es el ICODENCE B con. En la undécima plaza con 11 puntos y muy abajo en la Unión Deportiva Tanque con 7 puntos como vicecolista, ¿no es verdad, Juanillo? Efectivamente, así, así. De este grupo, pues nada, destacar que llegar está ahí bien metidito en esa primera posición, no falla. Eh, el Sporting San José también aprovechó eh, esos tres puntitos que lo, lo colocan en segunda posición y el Gara empieza a tener un partido menos. Está también a la expectativa de estos, de estos, de estos dos equipos que están por encima. Eh, después de vencer al, a, al tanque en un partido de rivalidad comarcal, luego está el Santa Úrsula que también está intentando mantenerse en esas posiciones de, de, de promoción. Y yo creo que el, la lucha por el primer puesto puede estar entre Valle Guerra, Sport y San José y el Club, el club Deportivo de Gara, el Real Club Deportivo de Gara, que están, eh, en cuanto se dispute ese partido que tiene pendiente el, el equipo de Gara Sabemos si, si si va a estar también uh -huh. ahí. Se empataría a puntos con el Valle Guerra, con lo cual puede haber un, una, una lucha titánica de aquí al final. Es verdad que el Valle Guerra ya ganó, ya venció en Garagí con ese partido de la primera vuelta. Uh -huh. eh, y eso le restó también un poco de, 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 de fuerza al Gara para poderse distanciar. Eso es lo que hizo. fue un freno, pero creo que puede, puede lograr eh, colocarse otra vez ahí a la estela del Valle Guerra para lograr el ascenso directo, en todo caso habría otra segunda posibilidad que es la promoción y ahí habría que jugársela ya. Oye, en la Juvenil División de Honor con un, con un único representante del Norte que es el Puerto Cruz eh, que perdía con el Atlético Huracán 1-0 y que se mantiene ese único representante del Norte en la, en la División de Honor Juvenil eh, se mantiene muy abajo eh, tercero por la cola con 14 puntos, el colista que es el Ibarra tiene 10 eh, aquí hay que destacar, para los que no estén muy duchos en la materia, que los últimos cuatro equipos, y ahí estaría el Puerto Cruz, pues descienden a, a la categoría provincial juvenil, ¿no? Efectivamente, y, y lo tiene un poco difícil porque está a cuatro puntos de, de las longueras, un equipo de Gran Canaria que, que es el que marca el, el, el puesto de permanencia en la categoría. Eh, no vemos al, al equipo del Puerto de La Cruz que reaccione. En, no sé si hace poco. Eh, cambiaron de entrenador voy eh, a comentar eso pero tampoco tengo esa seguridad eh, aún así pues no parece que, que, que tenga una reacción para que pueda eh, sumar y salirse de ahí de esa de esa posición de descenso es, la categor es una categoría difícil eh, muy complicada eh, si tienes jugadores eh, y tienes base para poder surtir a un equipo de esta categoría si no tienes que estar buscando fuera de, de lo que es el, 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 el entorno de, de, del municipio y, es, y, 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 que no es, y que no es, que no es plan en juvenil, ¿no? En juveniles hay que intentar buscar cantera a cantera, ¿no? Sería, es, sería lo, ideal, ¿no? Sería ideal, sería ideal, pero es que no, no siempre consigues unas varias generaciones de futbolistas que te estén aportando cada año claro. eh, dos, tres, cuatro jugadores para, para mantener el equipo. Por lo tanto, eso lo han hecho muchos equipos que están en, en, en juvenil nacional, ¿eh? Lo hacen cualquier, todos los equipos de aquí de, de la isla que han estado nacional. Traen de otra zona. Claro, cuando no tienes suficientes jugadores, formar una pantilla de 20 jugadores, 20, 22 jugadores. De esta edad, que, que puedan tener un, un nivel para, para estar en esa categoría, complicado. es muy complicado. muy complicado Bueno, eh, en la juvenil provincial, en el grupo 1, equipos del norte, eh, los resultados fueron los siguientes: Santa Úrsula 4 y Codense 1, Valle Seco 1, Tenerife B1, Cruz Santa 2, Atlético Paso 1, Llanos de Acero 3, Unión Deportiva Argalejo 0, Ofra 0, Longuera 5 y Tenisca uno, Taco San Luis uno, una clasificación que comanda descaradamente el Tenerife B, con cuarenta puntos, eh, solo han empatado un partido de los catorce jugados, el resto ganados y luego en segunda plaza con 12 puntos por debajo, la Unión Deportiva Longuera, yo entiendo que este es el Longuera de, de los Realejos, ¿no? O me equivoco. Sí, sí, en total sí, longuera. ¿no? Exacto. Eh, en tercera plaza, el Santa Úrsula con 28, empatado a puntos con el Longuera. Y en la cuarta plaza, el Llanos de Acero con 27. Eh, en la parte baja, el, en cuanto a equipos del norte, el, la parte baja, pues está el, el, el Realejos con. Con, en la novena plaza con 14 puntos, y luego el Cruz Santa con 11, el Icodense es vicecolista con 9, un, una cola que, que la sigue teniendo el, el Ofra con tan solo 5 puntos. En fin, aquí, eh, eh, de, de poder subir por lo que se ve en la clasificación ahora mismo a... a 12, 12, 24, bueno, pues no quedan muchos, quedan nueve nueve jornadas nada más, creo. ¿eh? Sí, eh, 24, sí, sí. De poder subir a, 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 a División de Honor Juvenil eh, del Norte, solamente el Longuera y el Santa Úrsula, ¿no? Con posibilidades, ¿no? Yo creo que sí, eh, teniendo en cuenta que entre el IFB no puede ascender de categoría porque ya está. Y que no es del Norte, que tampoco. Sí, perfecto, <laughs> efectivamente. Pero pues me refiero a las posibilidades que tiene el, sí. los del Norte, el Longuera y el Santa Úrsula. Podrían quedar cualquiera de los dos en primera posición, entonces sí que puede... <laughs> ah, claro, claro, claro. claro. Eh, aunque no lo sé, porque yo veo aquí como que el, el, esa, esa, ese color verde que está ahí es el periodo por, la, por el ascenso, ¿no? no asciende nadie directamente, por lo que Todos entiendo. están en color verde. Por lo que entiendo, por lo que entiendo puede ser que... Que es, ninguno ascendería directo, que, ¿no? Eh, es un poco extraño eso, ¿no? Que, que no suba el campeón de, de, cada, de cada provincia y que de nuevo el resto pues si hay que disputar alguna una o dos plazas que se la disputen a través de una promoción sería lo lógico, ¿no? Eso es lo más lógico me, me parece, ¿no? Pero bueno, no sé no sé cómo cómo está establecido en la Federación Tinerfeña... feña este tipo de reconocimiento al ascenso. Bueno, en categoría femenina en en lo que es la la Liga Nacional Grupo Canario es donde primero encontramos representantes del norte y, es, y creo que solamente hay uno, lo hemos dicho que es el Atlético Perdoma, que recibía este fin de semana una goleada a cargo del, bueno, por parte del San Antonio, 5-1 perdía el Perdoma, y que sigue colista con tan solo cuatro puntos, eh, es el único equipo que nos representa en el norte, eh, en, 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 fe, en categoría femenina en este caso, en el, en, el grupo, en el Grupo Femenino Nacional de Canarias, en el Grupo 6. Pero que, que va a tener poca historia porque va a bajar, claro. Todas las papeletas las tiene para, para el descenso. Ojalá no nos equivoquemos y esto cambie y pueda eh, salir de ahí y mantener la categoría, porque también es importante que, que haya equipos representantes de, de la comarca, de la zona norte, en, en esta categoría eh, regional de, de autonómica de, de Canarias, de, de fútbol femenino. Pero parece que va a estar el más complicado esto. Sí. En la categoría preferente, eh, ahí sí eh, el, el Icodense dio un buen un buen respiro ganando 1-3 al Real Unión C, que en la clasificación está por un, un puntito por encima y que estaba cuatro puntos por encima. Al haberle ganado el Icodense, pues le ha recortado nada más y nada menos que tres puntos al Real Unión C, que es el séptimo. El Icodense en octava plaza y otros equipos del norte. Bueno, estos fueron los resultados, además de ese Real Unión C 1, Icodense 3. Esmugrán 0, Aldea Blanca 4, Campana 0, Argual 5, Laguna 3, Atlético de Tacoronte 1, Longuera 1, Alcalá 2 y Charco del Pino 0, Alenes de San Juan de la Rambla 0. Aquí comandan la clasificación el Argual con 28, el Alcalá con 22 en segunda plaza, la Aldea Blanca con 22 también en tercera y el Alenes de San Juan de la Rambla en la cuarta plaza con 19 puntos al igual que el charco del pino también con 19 y luego lo que comentábamos del de el icodense el atlético tacoronte tiene un punto menos que el icodense y el longuera que es el longuera también de, de, de los realejos siete puntos eh, cerrando la, la clasificación de una forma bastante lamentable les muy gran con cero puntos Después de 10 jornadas. Eh, bueno, el icodense parece que va escapando, ¿no? Porque estaba bastante más abajo eh, en las últimas jornadas, ¿no? De hecho, en la progresión de las últimas jornadas está el quinto. Sí, porque ha, ha ganado algunos partidos últimamente y, y ha subido algunos puestos en la clasificación. Eh, ya no creo que tenga problemas de, de permanencia porque eh, el equipo que está al final de, de la clasificación. Este es muy gran, parece que no no no, no, se, no se le ve que tenga posibilidades de, de, de hacer algo más de lo que está haciendo por, que lo, es tan, por punto. lo tanto, sí, exactamente 10 <laughs> partidos, todos perdidos eh, a ver si el Iconense es capaz de, de seguir sumando y ascender en la clasificación, y eso te deja también un poquito de tranquilidad y motivación para, para la próxima temporada, porque recordemos que este año eh, está por, en esta categoría después del ascenso de la temporada pasada, que no que no Casi, casi no se consigue, fue a través de, un, de una promoción que hubo ahí y, y al final pues, logró, logró subir. Pero el, el otro equipo, en este caso, además del Longuera, que está muy abajo, del norte, que es el, el, el Alenes, eh, que también subía este año, querido Juanillo, pues bueno, ahí lo tienes, en, en la cuarta plaza, con posibilidades de jugar liga de ascenso eh, y una progresión, vamos, magnífica, ¿no? Sí, la temporada pasada en, en, en primera pues ya, te, ya hizo también un papel destacadísimo creo que quedó en, primer, en primera posición o en segunda posición o algo así, lo que pasa es que al final no, sé, no, no pudo subir directamente tuvo que también acceder a una promoción o algo así, no lo recuerdo bien pero ya se veía que el equipo este eh, tenía una buena plantilla, un buen equipo y que estaba haciendo, hizo una temporada muy buena la temporada pasada y ahora también está haciendo un, una campaña excelente para hacer este primer año en la, en la preferente, ¿no? después de Ascenso. Pues bueno. sí, oye, nos vamos a comentar algo de la Liga Smart Bank, con los dos representativos de nuestras islas eh, la, Palma, la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife o el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas yo lo digo por clasificación ¿no? Las Palmas y el Tenerife eh, Las Palmas le ganaba 2-1 al, al, al Mirandés eh, después incluso de, de que se adelantara el equipo visitante el equipo de, de Miranda de Ebro eh, pero bueno, remontaba el, el equipo amarillo y el Tenerife que jugaba un partido muy práctico y muy serio, jugando incluso los últimos 20 o 25 minutos con un jugador menos, ¿no es verdad? Eh, por fue, el, fue al final. Fue, al, creo que faltaba, en el minuto 70 y pico, creo, no, no. me parece, o menos. Bueno, ganaba 0-1 el Tenerife al Cartagena y, y bueno, con gol de Borja Garcés en el minuto 4 del partido. Eh, bueno, un partido de contención, un partido de los típicos de, de Ramis, pero bueno, que esta vez le dio resultado y suma tres puntos que le dan un respiro importante al club. ¿no? Esa es la definición, un partido sin, sin brillantez, de esos partidos que, que el, logra hacer el equipo eh, muchas veces fuera, eh, muy competitivo, sin brillantez en el cuanto al juego, porque creo que podría mejorar algunas facetas del, del juego, en el, el juego ofensivo. Pero ya, ya se vieron algunos, algunos detalles en este partido que a mí me parece que, que podrían aprovecharse. Eh, hay jugadores de la calidad. De, ah, tenías razón tú. El, el expulsado fue Dauda el 80 y pico, que, ¿no? que entró en el minuto 70 por ahí, sí, sí, y sí, en sí. el minuto 88, bueno, en dos, en dos minutos eh, le enseñaron dos amarillas. ¿no? Sí, sí, me equivocaba yo con lo, lo, los 20 sí. minutos. Los 20 minutos fue que él entró faltando 20 minutos. Eso sí, sí, sí. La expulsión fue casi a final de partido. Sí. sí. Y que demuestra un poco también la falta de, 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 de contención por parte de un jugador que te saca una tarjeta amarilla y, y después pues, tienes que entender que no puedes entrar. Aunque a mí me pareció rigurosa la, la, la segunda tarjeta amarilla. ¿eh? Yo no había partido, sinceramente. Me pareció rigurosa. Él dio el balón, igual también le habrá dado después al, al, al contrario, pero no, no se vio que fuera tan clara. Pero en todo caso, el Tenerife. Decía que, que con jugadores como Iván Romero, Sasua, eh, el propio Garcés, cuando eh, es un jugador que tiene mucha movilidad, a mí me parece que tampoco es un jugador que, que, se, que se adapte mucho a, la, a, la, a las expectativas que se crearon con él al principio. Pero bueno, puede aportar algunas cositas adelante y, y, y el equipo puede dar, dar mejor, mejor el fútbol del, del que da, al menos en ataque, porque atrás. Se entiende que tienes que ser un equipo sólido, competitivo, fuerte, solidario, eh, trabajar mucho, pero a partir de ahí tiene que haber ya gente en el, de medio campo hacia arriba que, que sepa, sepa qué hacer con la pelota. Y muchas veces no, no se ve, ¿no? Oye, eh, entiendo que Teto todavía no entra porque sigue estando eh, un poco convaleciente de la lesión, ¿no? Estaba en el banquillo en esta ocasión. Sí, eh, esperemos que se recupere pronto. Porque pero si también... está en el banquillo... Se entiende que puede jugar, ¿no? Algunos me, minutos, ¿no? Me imagino que sí, que no que no se van a arriesgar a poner un jugador ahí y sabiendo que si hay que hacer un cambio en, en una posición en la que él se puede desenvolver, eh, tengas que ponerlo, con el riesgo de que pueda haber una lesión, una recaída, ¿no? Yeah. Yo me imagino que tendrá habrá estado en mejores claro. condiciones. Pero decía que en todo caso, que hizo este que... Este es otro jugador que también se puede sumar a, esa, a ese grupo de cuatro o cinco jugadores que son peloteros, que son llegadores, que tienen calidad para, para combinar y, y, y pisar área contraria y, y hacer daño a los contrarios. Pero muchas veces este entrenador prefiere por otro tipo de jugadores, entonces eh, vemos como que no. Que no. Eh, menos mal que en esta ocasión, eh, Rami apostó por, 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 otra de la, por otros delanteros, como en el caso de Borja Garcés, por Enrique Gallego, que marcaba ese gol. Entraba Enrique Gallego faltando pocos minutos y, bueno, mmm, recibió una tarjetita amarilla como recordatorio. no Entró faltando 10 minutos o menos y tarjetita amarilla al canto. Sí, pero bueno, eh, que, es un que, nunca... que parece que le dio mejor resultado a Borja Garcés que Enrique Gallego, junto a Sasú arriba, Borja Garcés. Eh, y, y al final entraba también el Adi Zorrilla por Sasúa, pero en fin, que, que esos dos puntas, eh, Garcés y, y Sasúa, eh, dieron mejor juego que, que Gallego y, y el otro, ¿no? Y, y el Adi Zorrilla, ¿no? Yo creo que sí, la aportación de Sasúa de que, desde que se incorporó al equipo, después del tiempo que estuvo lesionado, eh, ha ido a más. Este jugador está, está en progresión y es un jugador que puede ser determinante, porque es un jugador que desequilibra mucho. Tiene muy buenas conducciones y, y luego también tiene eh, esa facilidad para meter un pase, para combinar. Y eso le puede dar al Tenerife muchas opciones ofensivas, eh, si es capaz. El entrenador de aunar a estos tres o cuatro jugadores eh, para eh, intentar generar mucho más ocasiones eh, de la manera que lo está haciendo, me parece que sería, sería muy bueno que se siguiera contando con estos tipos de jugadores porque... Eh, le, le, da, le dan otro otro fútbol al equipo distinto al que vemos cuando que cuando está por ejemplo eh, Enrique Gallego que tú mencionabas ¿no? Mm. es otro estilo, otra otro, otro tipo de, de características que también el entrenador entiende que le puede sacar partido a eso pero en general yo yo le veo mucho más, más rendimiento a, 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 intent, a intentar eh, llegar combinando con, con, con por fuera o por dentro porque tiene las posibilidades de hacerlo tanto por fuera como por dentro pero bueno, eh, son decisiones del talón que hay que claro. Bueno, el Tenerife daba ese respiro y está ahora mismo la decimos: esta plaza con, con 29 puntos, con 30 puntos por encima del Zaragoza, que tiene un punto menos, y del Racing, 5 eh, puntos por encima del Racing. Una zona de descenso que, que se queda ahora mismo a 5 puntos y que la marca la Ponferradina con, con 25, el Málaga que sigue hundido con 21, iguales puntos que el, que el Lugo. Y cerrando la tabla, el Ibiza con 16 por la zona alta. Las Palmas daba buena cuenta, como decíamos, de la Unión Deportiva Mirandés. Y se mantiene vice líder con 45 puntos, tan solo un punto por encima está el Eibar. Y luego mantiene ya mantienen tanto el Eibar como las Palmas una cierta distancia, Juanillo, con el tercer clasificado, que es el Levante. Eh, en el caso de las Palmas, cuatro puntitos. En el caso del, del Eibar, pues cinco puntos de diferencia sobre ese Levante, que es tercero, ¿no? Sí, la verdad que la regularidad de Las Palmas está siendo bastante bastante buena, ¿no? es un equipo que se mantiene ahí, eh, lleva 10 partidos eh, y en 10 partidos solo ha tenido una derrota, el resto han sido eh, cinco victorias eh, y tres, tres cuatro empates, sí, creo que son 4 empates, eso eh, te permite mantener esa, regular, esa regularidad y, y luchar por mantenerte en una de esas dos posiciones, eh, las dos primeras posiciones que son las que... Te dan acceso directo a la, a la primera división. Eh, yo creo que Las Palmas va a ser un equipo que va a estar ahí, porque es fiel a lo que a se va a hacer, a lo que cree, a, esa, a ese fútbol distinto al, al que estamos acostumbrados a ver en muchos equipos de esta categoría. Y, yo creo que ese fútbol distinto que tú señalas el, en la categoría, en la segunda división, el único equipo que lo hace es Las Palmas. Yo, también, también creo que el, no hemos visto partidos así del de, de equipo que voy a nombrar, pero por el estilo de. Del entrenador y esto, dicen en las crónicas que la Andorra también tiene un estilo de juego de mucho toque de balón, ¿no verdad? Sí, que lo entrena el, el, que era segundo de Setién en el Barça, ¿no? sí, vienen de esa, de ese tipo, de esa, de esa escuela de, de fútbol, de mantener mucho la pelota, de, de, combinar mucho. Pero yo creo que la diferencia entre uno y otro es que las palmas tiene gente arriba, aunque tiene mucho más, 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 más claro, claro. mucha más finalización, <laughs> mucho más. y hasta aquí parece que le cuesta un poquito más eso, ¿no? Pero por lo tanto creo que Las Palmas, eh, si no se trocen las cosas, porque esta, esta categoría es complicadísima, eh, hay que tener en cuenta que aquí en cualquier campo, y en, en, da igual que estés jugando en casa con el con el corista o, o que estés en posición de descenso, te puede ganar, no hay cualquier sí, equipo, sí. Eh, yo lo hemos visto siempre y así ocurre. Y lo mismo ocurre por la parte de abajo, que vemos que el Tenerife se salió un poquito ya de, esa, de esas posiciones de descenso, ahora tiene la posibilidad de jugar contra el Racing que también está abajo y, y con, lo, con el cual se va a despegar un poquito Fu más juega fuera, fuera también. Efectivamente, sí. sí. Eh, y eso sería un, 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 un puntazo, claro, porque te vas, eh, te vas ya casi ocho puntos fuera del descenso de y, y te acercas bastante más arriba, ¿no? A la zona de arriba. Y, y yo creo que esos cuatro equipos que están ahí ahora mismo, el, el Málaga, por ejemplo, es un equipo que me sorprende que esté ahí, y estoy convencido de que... A partir de ahora, en esta, esta última parte de la temporada, los equipos se reforzarán y buscarán... Bueno, los fichajes de invierno. Claro, y buscarán de donde sea para salir de esa, de esa zona de descenso. Ya lo hemos visto muchas veces. Equipos que están a veces desahuciados, tienen una racha importante y al final salvan la categoría. Hmm. Hay que tener cuidado con eso. Oye, ¿alguna mención para concluir de la primera división? Con, siguen manteniendo eh, tanto el Barça liderando. Eh, y el Real Madrid en segunda posición con tres puntos de diferencia eh, el Barça, pero los dos equipos respondían, el, el Real Madrid ganaba 0-2 al Athletic Club de Bilbao y el, y el Barça le ganaba 1-0 al Getafe, apuradillo, con, con gol de nuestro Pedri. Pero en, en la primera división, Juanillo, además de estos dos equipos que lideran, eh, que tienen un partido menos también, porque tienen que jugar por la Supercopa. Bueno, quedaron aplazados, jamás que lo han cuadrado para que jueguen con los mismos equipos que jugaron la semifinal de la Supercopa, con el Betis y el Valencia, que también tienen obviamente un partido menos. Eh, pero lo que me sorprende en esta en esta primera división es la mala temporada del Sevilla. Bueno, ganaba este fin de semana, apuradísimo, apuradísimo, eh, y, y salió un poquito del del, del, del callejón este de, de, de la cola. Pero, pero bueno, tan apuradísimo que fue al Cádiz que también está en la cola 1-0 y, y al final y de penalti, no. Vi los últimos minutos. Eh, qué afición la del Sevilla, porque estaba el estadio a reventar, eh, animando al equipo. Eh, había afición de Cádiz también, obviamente por la cercanía, incluso había bastante gente de Cádiz. Pero qué afición la del Sevilla y qué pena que el equipo esté como está, ¿no, verdad? es es una constante lo de la afición del Sevilla es eh, impresionante sí sí y, y también la del Betis porque yo he tenido la oportunidad de estar en los el estadios Betis, exacto el Betis estar mal también sí, e incluso sí. en segunda y una afición increíble ¿eh? te puedo dar fe de ello no sé porque he estado en el estadio del Betis varias vacaciones eh, también en el estadio del el estadio de Sevilla y las aficiones son 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 eh, yo creo que son las mejores de España sinceramente yo considero que sí también eh, porque están siempre con el equipo esté donde esté eh, yo recuerdo de segunda al Betis meter 40.000 espectadores en el estadio en segunda división eso no lo, no lo hace Ajá, nadie que van, que van. o sea que es algo increíble el, y el Sevilla pues necesita de la afición para salirse de aquí porque este año está teniendo muchos problemas para, para ganar partidos eh, yo no sé exactamente qué ha pasado porque eh, si el Sevilla es un equipo que, que es un club más, más bien vendedor ¿sabes? Eh, tiene tiene gente observadores que tiene, para traer jugadores de muchos sitios los compra muy barato pero después los vende a un, a un precio muy superior al que al que le costó no pero no eh, ha sido la, no ha sido la tónica este año eso tampoco no tampoco han, ha vendido a precio alto no se le, se le han ido a un par de jugadores no sé si es que, que no ha no ha conseguido eh, suplir a, esta, a estos jugadores en esas posiciones pero está teniendo muchas muchas dificultades yo creo que Sevilla al final va a estar ahí en mitad de mitad a toda la tola para arriba porque eh, es un equipo que, que tiene ese, ese apoyo, esa fuerza de, 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 de su gente. Y, y porque la, la liga en primera todavía no ha llegado, bueno, para algunos equipos sí, a, al, al Ecuador, ¿no? Estamos hablando de treinta eh, y ocho jornadas y ahora mismo están en la jornada diecinueve, o sea falta, que están en el Ecuador, ¿no? Falta una jornada para terminar la, peor, en la primera parte de, de la liga y todavía queda mucho por, por ver, ¿no? Pero vamos, vamos, espero que me, me imagino que el, el Sevilla será. Un equipo que no esté en esos Hombre, puntos. Hombre, y, y por citar lo que tú hablabas de la afición de Sevilla, eh, el Betis, que aunque perdía este fin de semana 1-0 con el Español, sí que está arriba en la sexta plaza con 28 puntos. Y los béticos por esa rivalidad que existe en la ciudad, eh, los béticos muy contentos, ¿no? <laughs> bueno, <tengo a> <laughs> por, por llevarle nada más y nada menos que 10 puntos al eterno rival que es el Sevilla. ¿no? Es, es un espectáculo ver eh, con, y me imagino esos bares ahí sí, en sí, Sevilla bueno, y, y, y entre amigos en todos lados es, es, una, es impresionante, He estado allí, tengo amigos que son la mayoría son del Betis, algunos también de Sevilla, pero bueno, eh, tiene un cachondeo continuamente con esto, porque tradicionalmente son los de Sevilla los que están dando caña los del Betis, claro. que siempre están mucho, un poquito más abajo, acá, ¿no? Siempre pero, más arriba los del Sevilla Betis, Este año este el Betis por ejemplo está jugando eh, el, la liga, eh, la copa eh, recién eliminado. Está en la, en la Europa League y jugó también la, eh, la Supercopa de, de, de España. De España. Sí. O sea que. Ha estado metido en cuatro competiciones y eso al final lo va a notar. creo. Y, bueno, y ahora mismo, bueno, fue eliminado de la Copa del Rey el otro día, pero era el campeón de la Copa. Efectivamente. Campeón de Copa del Rey. No pudo renovar. Yo creo que este año el Betis lo va, lo va, lo va, lo va, lo va a pasar factura, toda esta, toda sí, esta ¿tú competición. Crees? Sí, yo creo que sí. Aunque. En la Europa League todavía puede, ¿no? Sí, todavía, todavía puede, puede. Ahora está en octavos, entonces después tiene posibilidades de, de pasar de, de ronda. Pero en la Europa League, que, que creo que esta semana ya juegan la Europa League, sí, está el Barça sí, por haber sido eliminado de la Champions. Los claro, es el, el Champions. es el favorito en teoría, no? Uno de los grandes de los favoritos los equipos, para ganarla. También. El Manchester United, ¿no? Sí, hay, hay varios equipos sí, fuertes fuerte. de, de los históricos de, de Europa, ¿no? Eh, ahora juegan un sorteo entre ellos y pasan, no si sé, son cuatro o algo así, para, para completar esa ronda de octavos. Uh -huh. Y uno de ellos le tocará al Betty. Y no sabemos claro. no sabemos quién. Por cierto, tengo, tengo entrada para. Ver el partido de vuelta del Betis con quien le toque ese partido, no sabemos cómo no se llama. para Sevilla? Sí, sí, sí. A dar un paseíto por ahí. A dar un por allí. <laughs> claro que y sí. Un cervecito, unos pinchitos hombre, ahí, hombre, Fantástico. O sea que vas a ir a, al, al Benito Villamarín, que así se llama de nuevo, después de, aquel, de aquel, eh, aquella época en que Ruiz de Lopera, poco menos que impuso que el estadio <laughs> tuviera su nombre... Y fue, estuvo años llamándose Estadio Ruiz de Lopera, que aquello no sonaba nada bien. Sí. Y afortunadamente se vuelve a llamar Benito Villamarín, ¿no? Sí, después de aquel trance, aquel trauma que vivieron los béticos, con aquellos con problemas que hubo, casi desaparece el club. Aunque este hombre también hay que, hay que decir que además lo, lo reconocen los béticos. O sea, nos salvó de la desaparición. opera, en... ¿no? Sí, sí. 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 Eh, fue un cuando, personaje, fue un personaje. Cuando la conversión de, en Sociedad Anónima en el año noventa y pico, pero después este hombre. Se creo, le fue la pinza. Se le fue, la pinza, se y, le fue la pinza y, pinza y al final, futbolísticamente. Hablando. Hubo unos proyectos tremendos, <laughs> hubo unos proyectos enormes. Y, y claro, cuando se, cuando se vieron cines ya. Bueno, ya no voladores, ¿eh? Sí, ¿no? Cohetes. sí, sí, sí. Uno que me. Bueno, ya estamos terminando, pero uno, por contar una anécdota que me encanta, además por su, por su longevidad como futbolista, estoy hablando de Joaquín, y por su sentido del humor y por esas apariciones ahora que tiene televisivas con su programa de el novato y tal eh, pero que en alguna ocasión se ha puesto a imitar al Luis de Lopera con mucho cariño no y lo imita fantástico no <laughs> a Luis de Lopera sí. el Joaquín es un, es un personaje es un increíble showman, es un showman es un showman. yo creo que ese chico tirar el fútbol si se hubiera retirado hace 5 o 6 años atrás tiene la vida ganada como como show como como, como como presentador como como lo que sea porque es un tipo muy carismático bien, muy, eh, muy, vamos muy querido por la gente en sí, general sí, sí, es, es está claro de, es fácil de es cercano un tipo sí. cercano así. Juanillo nos vamos gracias como siempre por estar aquí eh, yo creo que la semana que viene estará también Fito y, y Alfredo bueno hasta que acabe esta ruta que tiene ahora en, en, en la compañía naviera en la que trabaja como, como oficial de, de máquinas está con la ruta del Hierro y le coinciden horarios de salida hoy hoy le salía al barco a Tenerife el Hierro a las 5 de la tarde justo cuando estábamos nosotros en pleno programa pues esperemos que tenga buena travesía porque como está la mar y en ese trayecto de, de Tenerife La Gomera y el Hierro es complicado ¿eh? movidito, bueno, ¿no? sí, movidito bastante movidito eh pues Juanillo un abrazo hasta la próxima hasta la próxima semana nos, nos vamos en el control eh, Francisco Bastarrica. Les les habla Narciso Ramos. Eh, ya saben, fútbol Tenerife Norte más aquí en taute Radio en la FM91.4 y, y en la FM 92.8, obviamente en el norte de nuestra isla. Sean felices.